Buenos días. Bueno, ayer llegamos a este verso número 3 en el cual estábamos hablando, es el que habíamos mencionado que era muy importante. Bueno, volviendo, estamos en este verso número 3 que dice, página 62, vigilante en el momento en que surja un engaño en mi mente que ponga en peligro a mí y a los demás, le haré frente y lo evitaré sin demora. Es muy importante que nosotros tratemos de detener los engaños. Es darnos cuenta de que los engaños existen en nuestro propio continuo mental y que destruirlos, eliminarlo, todavía es muy difícil, pero podemos trabajar por detenerlo. Bueno, pues muchos estudiantes se acercan a Geshe Sonam para preguntarle acerca de cómo combatir los engaños, cómo destruir de forma directa los engaños, porque se dan cuenta de que están en todo momento están presentes en la mente. Y es una pregunta muy común. Destruirlos, eliminarlos por completo todavía es difícil, pero ya lo que podemos hacer es, antes de que vayan a surgir por completo, irlos deteniendo, como por ejemplo el enfado. El enfado, una vez que surge el enfado, es que ya estás enfadado, ya está el enfado. Para combatir el enfado hay que trabajar antes de enfadarse. Antes de que surja el enfado, piensa en todas las desventajas del enfado. Piénsalo, analízalo. Si me enfado, ¿qué bueno me va a traer? ¿Qué malo me va a traer? ¿Me va a beneficiar? ¿Me va a perjudicar? El primer paso en el caso del enfado es reflexionar en todas las desventajas del enfado. Ahora hablamos del enfado, pero eso también se puede aplicar a cualquier otro engaño. Si nosotros de antemano nos estamos familiarizando con todas las desventajas, con todo lo negativo que produce nosotros, si nos dejamos llevar por el engaño, entonces en el momento que vemos que va apareciendo, sabemos que debemos detenerlo. Mitu
Vale, Chandrakirti dice unos versos en los cuales nos está hablando de todas las desventajas del enfado. En estos versos menciona como una de las tantas desventajas del enfado, y de hecho es una desventaja secundaria del enfado. Cuando una persona se enfada, su cara comienza a cambiar. Comienza a tomar un aspecto desagradable. Por eso, puede ser que una persona sea atractiva, nos gusta verla, pero cuando está enfadada, su cara cambia, se pone roja, se pone con una expresión que ni apetece voltearla a ver, o ver a él o a ella. Cuando está enfadado, no es una cara que te llame la atención quererla ver. A lo mejor de diario sí te apetece verla, pero en el momento del enfado no. Por eso se dice que el enfado, una de las consecuencias secundarias del enfado, es que destruye la belleza. Y por otro lado, también cuando una persona que a lo mejor trata de actuar de una forma positiva, en el momento en que está enfadada, se olvida de todo eso y todo lo que quiere es hacer daño, hacer acciones completamente erróneas, completamente negativas. Se pierde ese control que se puede tener sobre nuestras propias acciones. Por ejemplo, tenemos también las deidades airadas como Yamantaka. Y hay algunos occidentales que, por ejemplo, esas deidades airadas como Yamantaka, que tienen los colmillos, que está todo con un aspecto muy, muy airado, no les gusta mucho, prefieren Chenresi, que está con su sonrisa, así, como para verlo parece más pacífico, más agradable ver la imagen de Chenresi que la de Yamantaka. Pues también les pasa así a las personas. Cuando uno se enfada se pone feo, feo, no nos salen los colmillos, pero también nos ponemos igual de airados y feo que no apetece mucho ver a esa persona. Dice, de verdad que cuando uno se enfada, se pone muy, muy feo. Se pone de verdad muy feo. Hagan el experimento. Véanse al espejo. Cuando estén enfadados, véanse al espejo. ¿Cómo se arruga la cara? ¿Cómo se pone uno feo? Tú ya conoces tu cara así sonriente, pacífica. Ahora, cuando estés enfadado, mírate al espejo. ¿Cómo cambia la expresión? ¿Cómo se vuelve poco atractivo? Y eso es una desventaja mínima del enfado. Cuando alguien se enfada, está creando una acción negativa. Y va a ser muy difícil que pueda renacer de nuevo como humano. Pero en el caso, supongamos, en el caso en que vuelva a renacer como humano, por haber generado enfado, entonces tiene un aspecto muy desagradable, muy feo,
que a nadie le apetece ver, voltearlo a ver. Es una toma un aspecto que genera cierta repulsión, consecuencia del enfado. En el verso también menciona otra desventaja del enfado, y es que cuando uno está enfadado no escucha. Puede que a lo mejor le estén dando la razón, sí, de verdad, tienes razón, tranquilo, no pasa nada, va, pero no escucha. A lo mejor hasta lo están apoyando, le están diciendo cosas muy bonitas, pero está tan enfrascado en su enfado, está tan enfadado que no puede escuchar. No escucha nada, no escucha tanto si le dices algo bonito, agradable, como si le estás diciendo lo contrario. No puede escuchar, porque uno cuando está enfadado, en cierto modo su capacidad de razonamiento ha perdido. Y ahí el que está tomando la fuerza es el enfado. Entonces, estos son lo que hemos hablado hasta ahora, son desventajas del enfado que podemos ver, que podemos percibir con nuestros ojos. Pero también hay otras muchas desventajas producto del enfado que no podemos ver, como por ejemplo en el verso, otra vez volviendo al verso, menciona que el enfado es una acción negativa que te lleva a renacer a los reinos inferiores. Más específicamente, te puede llevar a renacer en los infiernos. Y ahí se experimenta mucho sufrimiento. Y eso es algo que nosotros, pues, ahora mismo con nuestros ojos no lo podemos ver, pero es consecuencia del enfado. En cuanto a los reinos inferiores, sabemos que hay tres: el reino de los infiernos, el de los espíritus hambrientos y el de los animales. El de los infiernos y el de los espíritus hambrientos, pues no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí que podemos ver el de los animales, que es un reino, un renacimiento inferior. Y vemos, por ejemplo, animales como los perros, que hay perros que son muy, muy bonitos, que a todos les gusta voltearlos a ver, lo ves, dice, ay, qué monada, qué bonito, y todos quieren acariciarlo, darle un regalito. El que haya renacido como perro es consecuencia de una acción negativa, de un karma negativo, que lo lleva a madurar y renacer como perro. Pero el que haya renacido como un perro bonito es consecuencia de la paciencia. Porque es verdad, muchas veces acciones virtuosas como la paciencia se maduran
en renacimientos inferiores, como puede ser el caso de este perro que es muy bonito y que a todos les apetece acariciarlo. Pero el caso de un perro el cual sea feo, que nadie quiere ni verlo, nadie quiere cuidarlo, nadie quiere tocarlo, aparte de renacimiento inferior, tiene también que está combinado con la consecuencia de haber generado enfado. Así que se puede practicar paciencia, generosidad, etcétera, pero si no se cuida de una ética, si no se protege bien la ética, entonces no renace como humano. Es decir, hay personas humanas que a lo mejor son muy generosas, a lo mejor tienen mucha paciencia, pero no tienen una ética, no cuidan de unas acciones éticas. Entonces, cuando mueren, pues no renacen como humanos, renacen en los reinos inferiores. Y en esos reinos inferiores, también las acciones como generosidad y paciencia maduran sus consecuencias, maduran ahí. Por ejemplo, una persona que no cuidó de su ética, pero que era generosa y paciente, pues supongamos que renace en el reino animal como un perro. Y vemos, especialmente en Europa, por lo menos en Holanda se ve mucho, pero me imagino que en toda Europa también, hay perros que son muy felices, que están de maravilla. Y comparados con a lo mejor personas humanas que viven en Sudamérica o en algunos otros países pobres, están mucho en mejores condiciones que algunos seres humanos. Por ejemplo, hay seres humanos que viven en condiciones muy pobres, que tienen muchísimos problemas para conseguir su alimento, para poder seguir sobreviviendo. Y luego vemos a los perros, por ejemplo en Europa, que están de maravilla, tienen una buena alimentación, se les da lo mejor, van continuamente al médico, la verdad es que se les trata como personas. Y el hecho de que un perro pueda tener esas tan buenas condiciones de vida es porque practicó generosidad. Si tiene todo el alimento que necesita y tiene incluso alimento de muy buena calidad y va continuamente, lo llevan a su revisión al médico, es porque en la vida anterior pues practicó generosidad. Y si además resulta que es un perro muy bonito, que todo el mundo quiera acariciarlo, pues eso también es consecuencia de que en la vida anterior practicó paciencia. Lo que pasa es que sus actos de generosidad y paciencia han madurado cuando él renació como perro. Entonces, si uno quiere que en el futuro pueda renacer de nuevo como humano, no olviden que hay que practicar bien la ética. Control,
Pero para no desviarme mucho del tema, estamos viendo el enfado y lo importante de reflexionar en las desventajas del enfado. Como ya hemos dicho, cuando te enfadas te pones feo y también estás creando causas para que en el futuro tengas un renacimiento con un aspecto desagradable. Cuando te enfadas no escuchas tanto cosas buenas como malas, estás cerrado a escuchar. Y también una persona que se enfada bastante deja de ser atractiva para los demás, es decir, no nos gusta la compañía de personas que se enfadan. Y empezamos a decir, no te vayas con esa persona, no hables mucho con esa persona porque se enfadan, con cualquier cosa se enfada. Entonces ya genera un cierto rechazo a una persona que se enfada. Todo esto es para que nosotros nos demos cuenta de lo malo que es el enfado para nosotros, del daño que produce el enfado en nosotros, cómo no nos beneficia en nada. Entonces, cuando nosotros nos estamos continuamente pensando en todas las desventajas del enfado, cuando surja la situación en la cual alguien nos dice algo que no nos gusta y está a punto de empezar a generarse el enfado, como es algo que tú ya has estado pensándolo antes, pues entonces en ese momento surge el pensamiento, no te enfades, que no te va a ayudar, todo lo que has estado analizando viene de nuevo a tu cabeza y entonces el enfado lo controlas y no aparece. No te dejas llevar por el enfado. Pero una persona que nunca le dedica ese tiempo para pensar en las desventajas del enfado, cuando surge la situación en la que alguien le dice algo que no le gusta, no puede detenerlo. En ese momento es que no puede pensar en las desventajas del enfado, nada. Simplemente lo que está pensando es en el enfado y genera el enfado y explota el enfado. Y ahí ya no puede hacer ya nada más para detenerlo. Esto es como cualquier otra cosa. Si nosotros queremos, ahora hablamos del enfado, si realmente queremos abandonar el enfado, hay que pensar en todas las desventajas que nos produce el enfado, todo lo malo del enfado. Y así entonces vamos en dirección a evitar seguir generando enfado. Esto es como, por ejemplo, una persona que bebe y quiere dejar de beber. Pues para dejar de beber tiene que pensar, bueno, el alcohol me hace daño, cada vez que bebo pues me paso de la raya, me emborracho, empiezo a hacer tonterías, hago de todo y no es bueno para mi salud, hace daño al hígado, hace daño esto. Si tú empiezas a pensar en todas las desventajas del alcohol, entonces empiezas ya a trabajar para dejar de beber. Y siempre y cuando uno tenga el deseo, de aquí tiene que venir ese deseo por abandonar algo, como por ejemplo el alcohol, tiene que venir de la persona que desea dejar de beber. Y entonces, para poderlo hacer, tiene que pensar en todo lo negativo que produce el alcohol, cómo hace daño al cuerpo, cómo hace daño a la mente, cómo hace daño a los que rodea, etc. Pero si no se quiere dejar de beber,
pues ¿qué va a pasar? Pues que va a seguir viendo en el alcohol cualidades, como por ejemplo pensar que no, es que cuando me bebo una copita en casa estoy más relajado, feliz, no hay mejor momento del día cuando estoy después de una buena copita o de otra copita. En realidad, si uno no quiere abandonar el beber, no va a encontrar desventajas en ello, solo va a ver cualidades, y meditas en las cualidades de la bebida, y por eso sigues bebiendo. Pero si realmente quieres dejarlo, pues tienes que pensar en todas las desventajas que produce la bebida. Y es lo mismo en el caso de los engaños. 100% les puedo asegurar que si alguien quiere dejar a un lado la bebida o otra cosa, si uno se enfoca en las desventajas que te produce, logrará dejarlo. Oh, ya. Yeah. Y ahora hablamos así en general, pero también podemos aplicarlo a una manera más personal, cada uno en su propia vida. Por ejemplo, si tienes pareja, si estás casado, tienes pareja, y si a la pareja lo único que le ves es le ves todo lo negativo de esa pareja, porque la pareja tiene su lado bueno y su lado malo, pero si tú únicamente te enfocas en el malo y estás viendo todos sus defectos, todos sus errores, todas sus faltas, pues llega un momento en que lo único que ves son sus faltas y no sus cualidades. ¿Y qué va a pasar? Pues que entre más estés, como dice Geshe Sona, más estemos meditando en los defectos de la persona, pues más engrandece el rechazo a esa persona. Y por eso ya no quieres a esa persona. Mientras que si por el otro lado tratamos de pensar más en sus cualidades, decir, ah, es una muy buena persona, me ha ayudado mucho, hace estas cosas bien, pues es mejor, porque estamos fortaleciendo el gusto por estar con esa persona. Que tiene defectos, todos tenemos defectos, pero dice, bueno, se enfada un poquito, de vez en cuando se enfada, pero es muy buena persona, en el fondo es muy buena persona, tiene muy buen corazón, es una persona que ayuda, es una persona que a mí me ha ayudado mucho, me ha apoyado mucho. Que se enfada, pues bueno, yo también me enfado, así que da igual, los dos nos enfadamos de vez en cuando, pero sabes que perfecto no es, pero tratas de enfocarte más en sus cualidades. ¿Y qué va a pasar? Pues que cada vez esa relación se hace más fuerte, hay un más gusto, un deseo, estás fortaleciendo tu deseo por estar en compañía de esa persona. Pero si lo que ves son las desventajas, y solo las desventajas, pues llega un momento en que lo que quieres decirle a esa persona es bye bye, adiós. Tiene
Bueno, y esto que se suena nos lo dice por propia experiencia. Realmente habla desde su experiencia. Él como monje viviendo en monasterios donde hay miles de monjes, todos ahí compartiendo el monasterio, pues si un monje está solo viendo los defectos de los demás y está viendo a ver qué hace el once, a ver qué hace ese, este lo está haciendo mal, este lo está haciendo mal, no ve hacia adentro, no ve sus propios errores, sino que nada más está viendo a ver dónde encuentra errores, equivocaciones, faltas en los demás. Y entonces lo único que está haciendo es fortalecer, ver más, y lo que ve es más y más errores, más y más defectos, defectos. Y llega un momento en que esta persona no le apetece ya estar en el monasterio, ya no quiere estar en el monasterio porque dice, este no lo hace mal, este lo hace mal, este no lo está haciendo bien. Y entonces surge un rechazo a sus compañeros, un rechazo a estar ahí también dentro del monasterio porque no se siente a gusto. ¿Y cómo se va a sentir a gusto si lo único que está viendo es defectos, faltas? Mientras que en realidad la práctica, como nos había comentado el día de ayer, tiene que ser hacia adentro, para ayudarnos a ver hacia adentro, para conocer nuestros propios defectos. De hecho, lo que debemos de buscar o lo que debemos de mirar son nuestros defectos, no los de los demás. Que si los demás hacen malas cosas, bueno, pues es a lo mejor es mi percepción. No te fijes tanto en sus defectos, fíjate más en sus cualidades. Y a veces es mejor estar calladito y no mover mucho las cosas, no fijarnos, publicar los defectos de los demás, ni fijarnos tanto en sus defectos, sino realmente solo en sus cualidades. Y ver que, bueno, si tienen faltas, dices, pues yo también tengo falta, yo también me enfado, yo también hago esto mal, entonces no pasa nada. No te fijes en sus defectos, sino en sus cualidades. Y cuando un monje, volviendo al monasterio, cuando un monje deja a un lado de ver defectos en los demás y realmente hace un trabajo interior para conocer cómo está su mente, entonces es una persona feliz, está feliz en el monasterio, porque es una persona que va a ver cualidades en los demás y no los defectos. Va a ver, esa persona lo está haciendo bien, esa también lo hace bien, mira qué bien lo hace la otra, y genera fe, confianza en los demás y se siente a gusto, feliz en el monasterio. Porque también lo podemos ver en personas de Holanda y seguramente en España. A veces, por ejemplo, una persona que está en Holanda, pues dice, no, aquí todo está mal, hacen las cosas mal, las personas de Holanda son muy serias, son esto, mejor me voy a España. Ya llega a España y dice, no, aquí hace mucho calor, es insoportable, no se puede estar aquí, me voy a otro país. Y, por ejemplo, en Holanda, que las personas son muy serias, mejor seguramente que los españoles serán mejores y ya está en España, pero si está familiarizado con ver defectos, va a encontrar también defectos en los españoles y va a decir, no, me tengo que ir a otro país, a Inglaterra, y vuelvo otra vez a ver defectos en los ingleses. Se puede dar la vuelta a todo el mundo y nunca va a encontrar un lugar donde él se sienta feliz. Es ahí donde nos damos cuenta que la felicidad está en nuestra mente, que dependiendo de la manera en cual nosotros enfoquemos nuestra mente, seremos felices o no. Ahí va a haber una gran diferencia. Si uno se da cuenta de que la felicidad no viene de fuera, sino del trabajo interno. Chomden de
Y es que si uno se familiariza mucho, su mente se familiariza mucho con ver faltas, errores, defectos, 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 uno va a ver defectos en todo, incluso en algo tan perfecto como el Buda. Es verdad, hay quienes ven defectos incluso en el Buda, que el Buda es el ser perfecto, sin faltas, son solo cualidades exaltadas. Pero aún así, si hay una mente familiarizada con ver defectos, hasta en el Buda va a haber defectos y no va a poder ver cualidades, lo único que va a haber defectos, defectos como, y faltas, errores. Como por ejemplo, hay quienes dicen, ay, el Buda hizo los hábitos y los hizo de tal forma que lo único que está haciendo es desperdiciar tela. ¿Para qué tanto rollo de desperdiciar tela? Porque si se fijan los hábitos, ahora lo enseñó Geshe Sonam, por ejemplo, el yogu que tiene está, si se fijan, está hecho por pedacitos de tela. Entonces el Buda corta, la tradición es cortar la tela en pedacitos, ya está cortada en pedazos y la van juntando. Y así se hace pues el hábito. Está hecho de pedazos de tela, con una intención, pero está hecho de pedacitos de tela todos unidos. Entonces hay personas que dicen, ¿para qué tanto rollo? Mejor un pedazo de tela entero y ya está. ¿Para qué tanto cortar? Nada más está desperdiciando tela. O también algunos dicen, los monasterios en las montañas, ¿para qué? Nada más nos hacen difícil el ir a la montaña, el ir a la montaña, los caminos tan malos y luego uno te tiene que andar, lo difícil que es llegar hasta ahí, además ahí tan aislados, ¿para qué? Parecen animales salvajes que se tienen que ir hasta arriba a la montaña, mejor poner los monasterios ahí en la ciudad donde a todos nos sea fácil y accesible entrar a los monasterios. Es decir, que si uno quiere ver defectos, los va a encontrar. Oh, yeah. Tú se le, ya dan di, que es siempre. Kainsenam, the Chadan, Hondo Singeti, complete. Payati, Chachamatonamato, Pantu Maret, Pambala, Tunimusun to Tore, Tos Gori, something at the Chazan. That is Batala de la Maranzuki, the Captain Chazze, Pa Pijayadi, Tanan Yasiadi, Yahude, Yahude, Ale, Tunimato Mala, Nimunu Tantella, what did he tap Yahude, tell her chair, your money. Chazan, do you do name? 견다오르마도 연대다기 때는 님을 남양 방도 말해. 남양 방도 말해. 어디 뒤견도 지나도 개천벌이 뒤견도 견다다 아니 님을 지 토비자 교자 루브르도 콘루 사선에 님부 된 토래. 남유들 견마다나 루브르도 미치 콘루 나서나 될 님부 된 토 말해. 남양 진리 땅에 휴리자제 자리 효르마도 서로 공통 말해. 어때? Bueno, pues, por ejemplo, el apego, el enfado, eliminarlos de raíz, pues solamente un ser área. Es decir, un ser que ve la vacuidad de manera directa, quien percibe directamente la vacuidad, es el único que puede destruir de raíz los engaños, todos los engaños. Pero, o sea, pero todavía, seamos honestos, todavía nos falta mucho para eso. Hay todo un camino muy largo a recorrer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, mientras todavía está nuestra mente muy invadida por los engaños? Pues el consejo que nos está dando, el estarlo pensando todas las desventajas, desventajas, desventajas de los engaños, fijarnos en sus desventajas, porque si continuamos viendo cualidades en los engaños, entonces no va a haber manera de abandonarlo, de dejarlo, porque para lograr esa visión directa de la vacuidad todavía nos falta, pero sí que podemos hacer algo para que los engaños pierdan fuerza.
dejen de ser tan fuertes en nosotros. Y eso es a través de ver sus desventajas. Porque cuando nos enfocamos en las desventajas de los engaños, estamos tratando de abandonarlos, de disminuirlos por lo menos. Y entonces, y esto es muy importante porque una persona que se familiariza mucho con las desventajas y ve desventajas, por ejemplo, en el enfado, cuando surge la situación de enfado, a lo mejor empieza a generarse enfado, pero en ese momento, de forma inmediata, será capaz de cortarlo y aplicar la paciencia. Porque es una persona que anteriormente se ha familiarizado con las desventajas del enfado y por eso no quiere dejarse llevar por ello y de forma inmediata puede detener el enfado. Pero alguien que no ve desventajas en el enfado, pues explota y no puede aplicar la paciencia, no va a poder aplicar la paciencia. Solamente la discusión, la pelea, es lo que le va a llevar la fuerza al enfado a realizar eso. Oye, ya se han quedado en que si como tú quieres, ahora, marando que si lama todo se han amado todo se ve, que si que va todo, que ahora no viene, caro de sueños, ahora está ahora de Yumumbala, quien está ya, tanto en yo, madre, casi que controla, y intenta en yo, controla su cubre mato, controla su mano, que ahora es, le va a tener que ahora dos, a controlar dos, che, es, che, no. Simshuro juega parche, ane lego success yungurese, ane singe yore. Pase pore, kato yungure, kato kashi yungsege rede, di gyabdele lego yago chayo mare. Kondro tenche, pesha zirao rede, kondro tenche pesha zirao rede, di negabde pesha de pesha tanche yago rede, kashi ene kuyo kondro tenche todi, miti zane pesha tenche, pachongo miti, ma yibu suyo zare. Ma yibu suyo zade, de nyade ilgo, nyade du nyemachi, Y esto es lo que nos dicen desde los Geshes Kadampa, nuestros maestros espirituales, Varadhara, nuestro maestro raíz, todos ellos nos están hablando de que en los engaños hay que ver solo desventajas, no cualidades. Y es que algunas personas, volviendo al enfado, algunas personas ven en el enfado una cualidad, algo bueno. Que si se enfadan, pues la gente los va a respetar, se vuelven más fuertes, serán escuchados por los demás. Y bueno, vale, puede que sí. Cuando en el momento en que te enfadas, pues ya tienes a todos a tu disposición y van a hacer lo que tú quieras. Pero a largo plazo eso te está perjudicando mucho, porque luego ya no hay ese control sobre el enfado. Y, por ejemplo, a lo mejor por la fuerza de tu enfado, tú quitas un dinero a una persona y a lo mejor la otra persona, claro, no puede pelear contigo, no puede hacer nada. Pero le estás haciendo daño. Para empezar, ahí ya estás haciendo una acción negativa que te va a llevar a los reinos inferiores. Pero no solo eso, sino cuando tú con el enfado dañas a los demás, porque eso es lo que haces, dañas, entonces, luego esas personas, si lo guardan en su corazón, luego quieren vengarse, quieren hacerte pagar por lo que le has hecho a estas personas. Y el caso es que, al final, la tienes de perder tanto en esta vida como en las vidas futuras. Así que no hay ninguna ventaja ni cualidad en ninguno de los engaños. Oye, ¿qué es lo que se dice? 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 Y
Bueno, pues esto es un tema que Geshe Sonam considera muy, muy importante y por eso estoy enfatizándolo, porque seamos honestos, eliminar por completo los engaños no es fácil. Y creo que eso todos lo sabemos, no es fácil. Piensen que desde tiempos sin principio nuestra mente está familiarizada con los engaños. Los engaños no son de la misma naturaleza que nuestra mente. Por eso, como estuvimos explicando ayer, puedes eliminar los engaños, porque no son de la naturaleza de tu mente. Sin embargo, hay algunos científicos o personas que dicen, afirman, que los engaños es parte de la naturaleza de nuestra mente, que está en nuestra mente los engaños, que son nuestra mente los engaños. Podríamos decir que los engaños están mezclados con nuestra mente, haciéndose uno con la mente. Y como Geshe Sonan explicó ayer, pues eso no es verdad. Nuestra mente es clara, conocedora, como el cielo azul y limpio, que a veces vienen unas nubes, de vez en cuando vienen estas nubes que lo opacan y no nos permiten ver la claridad del cielo. Pero esas nubes no son de la misma naturaleza del cielo, por eso se pueden quitar. Y los engaños se pueden quitar, dejando al descubierto la naturaleza pura y clara de nuestra mente. Pero también es verdad que en este momento en el cual nos encontramos, nuestra mente están muy mezclados, los engaños dentro de nuestra mente están tan mezclados que sí, por eso algunos científicos afirman, es de la misma naturaleza que nuestra mente, porque están muy arraigados, parece que están muy metidos en nuestra mente. En India, porque la mayor parte de su vida la ha pasado en India, pero también, por supuesto, que en el Tíbet hay personas, practicantes realmente, que se van a las montañas, a las cuevas. En las cuevas, ahí completamente aislados, apartados de todos, a practicar. En realidad, lo que están haciendo es un poco salir de ese círculo de los engaños. Porque claro, si tú estás en compañía de muchas personas o en una sociedad, es muy fácil meterse con el bullicio de las sociedades, muy fácil meterse en esos engaños, en generar el enfado, el apego, es muy fácil. Entonces lo que hacen es huir, un poco es huir, apartarse, para poder trabajar un poco, poder madurar y trabajar un poco con su mente y poder vencer a los engaños. Y aquí Geshe Sonam pone un ejemplo muy bueno, una analogía. No, por ejemplo, cuando vemos a una persona mayor, fuerte, musculosa, fuerte, y un niño de 5 años, el mayor coge al niño
y se lo lleva a donde quiere, y el niño tiene 5 añitos, no puede hacer mucho. El otro es muy fuerte, con mucho músculo. El niño no puede hacer nada, no puede hacer nada por escapar de esa persona. Pues nuestra mente es como ese niñito de 5 años, y los engaños son como esa persona fuerte, poderosa, que no tiene la fuerza para enfrentarse a los engaños. Es muy inmaduro, no tiene la madurez suficiente para enfrentarse. Entonces, cuando uno, en este caso de estas personas que se apartan a la montaña, en las cuevas a meditar, es lo que están haciendo es madurar su mente. Es como decir, están esperando que crezcan hasta que tengan 25 años, ya con 25 años vuelven a ver a esa persona fuerte, y bueno, sigue siendo más fuerte que ellos, pero ya con 25 años ya tienes más experiencia, ya sabes cómo moverte, y a lo mejor ya puedes dar puñetazos para enfrentarte a la persona esa mayor, que son los engaños, esos fuertes que son los engaños. Y eso es lo que se hace en retiro, es tratar de, el pensamiento es tratar de hacer una meditación analítica continua acerca de las desventajas del enfado, o de los engaños. Oh. じゃあ、だね、てんきしような、まず、ね、ペッシャー。うん。ね、てんきしような、じゃあ、こう、ちょ、ほら、ちょ、ほら、てんじゃ、ロマトね、てんきんと。コンロレ、ちょんた。あ、そばこんや、たしと、じいな。あ、かちょぶそるんで、まじね。てとやじ、え、やこじょで。てめんまじ ちょ、すてでじゃなまてな、あ、みもこと、こんらてれが、あ、苦境じゃれ。調整ら苦境じゃ、どうにしちゃ。心配な。あ、願うやごよ、会社こう、民女に、こんらんしたよ、まれ。て、こんろ、まらんばれ。こんろまらんで、会社な、そそ、もうね、こんろにんぼてね、まらんまれ。パジョもね、ちろね、こんらんが女にんざ、まべんざ、こんろまさばて。このまさばれ。シティのまてじゃ、こんらんがまごよね。 让我们的控制人不等级把控制马上不接着把卡图为呢第一个有的。嗯哼。有一个感觉是呢差不多好两年的了我就给他开始。给了你那个不是。但是看不见有呢你提的看不见了中不中吧。中中吧。那个不是。嗯。被闹的都写当个都控制差不多。啊。带头我们都开始叫我来写。是谁的。这谁的当年年工作来过来。 そばこもせ、そばこも、そばこも、なんとな、薬学で。そばこもともんとな、一応、看護部屋さんに薬学で。看護部屋さんに薬学で。では、薬学で。ともんと、じゃあ、よまれせ。だ、そばこもとな、薬学で。そばこもとな、看護部屋を、プジュで。看護部屋さんに薬学で、パジョンをで、ネボで、薬学、ミュージックドンドな、薬学で、薬学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 
Hay un ejemplo de una persona en Holanda que le preguntaba a Geshe Sonam qué hacer, porque ahí en Holanda su vecino, él vivía en una casa y la casa de junto, pues era un vecino que hacía mucho ruido, le gustaba poner la música muy fuerte, etcétera. Entonces él no le gustaba, le molestaba y le preguntaba a Geshe Sonam qué hacer. Y pues Geshe Sonam le contestó, bueno, lo mejor será que practiques paciencia. Eso sería el número uno, que por más ruido que haga, por más música, tú practica paciencia ante esa situación. Pero si tú ves que no puedes aplicar la paciencia, pues entonces múdate de casa, vete a otro lado. Pero lo mejor es paciencia, porque a lo mejor te vas a otra casa y a lo mejor estás bien, pero luego ya llega otro vecino y ese vecino también le gusta poner la música en alto y otra vez enfado y no puedes y te mudas otra vez de casa. Y te vas a estar mudando continuamente de casa, huyendo de las condiciones que te generan enfado. Pero si de buenas a primeras trabajas con la paciencia, aplicas paciencia, ya no te hace falta mudarte de casa. Ya no te hará falta tampoco mudarte al pueblo. No te hará falta mudarte de ningún lugar si tú realmente eres capaz de aplicar la paciencia. Oye, si es un campo poco, yo no le lo voy a llamar, yo no sé quién lo va. Además, ustedes también ya lo saben, cambiarse de casa, mudarse de casa no es nada fácil, que tiene que ser una casa que te gusta, que vaya de acuerdo a tus deseos, y encontrar una casa que sea de acuerdo a tus necesidades y a tus deseos no es fácil. Luego, todo el trabajo de mudanza. Mudarse no es nada fácil. Así que nuestra mejor opción siempre es generar paciencia en nuestra mente, aplicar el antídoto al enfado y practicar la paciencia. Y esto que nos está mencionando ahora Geshe Sonam no es simplemente hablar por hablar, esto viene de unas enseñanzas que son de Shantideva, que están en el Bodhisattva Charyavatara, el verso en el cual dice, tú no, por ejemplo, si tú quieres andar por todo el mundo, claro, hay piedritas, hay espinas, y para que tus plantas de los pies no se lastimen con las piedras o espinas que hay en todo el mundo, cuando vas andando, si pretendes cubrir la tierra con cuero para que tú puedas andar con toda la seguridad sin hacerte daño, sabes que eso es imposible. No hay cuero suficiente para poder cubrir toda la tierra y además es ilógico, irrazonable. Simplemente para que tú puedas andar sin hacerte daño en los pies. Lo mejor que puedes hacer es ponerte unos buenos zapatos con una buena suela y entonces sí puedes andar por donde tú quieras y sin hacerte daño en las plantas de los pies. Es como si ponerte los zapatos es igual que si poner cuero en toda la tierra, porque al fin de cuentas es para proteger tus pies de que no se hagan heridas. Pues es mucho más lógico, más razonable ponerse unos buenos zapatos que pretender cubrir toda la tierra con cuero. Es de este verso es donde viene esta explicación de Geshe Sonam. Oye. Oda tido yinzang tu xie xie di xida kye chenpore, kanyin sena ngarang zu kondru di
Bueno, en cuanto al enfado, dice Geshe Sonan, yo no puedo hablar por ustedes, solamente puedo hablar por mí, y el enfado parece que es algo que está ahí muy latente, que en cualquier momento está a punto de explotar. Y hay que darnos cuenta de que ese enfado nos hace mucho daño. Por otro lado, el enfado destruye nuestras virtudes. Todas esas acciones virtuosas que hemos acumulado durante tanto tiempo, todo el esfuerzo por hacer algo virtuoso, un momento de enfado, un enfado muy fuerte, puede destruirlas. Y entonces todo nuestro esfuerzo se ha desperdiciado. Todo nuestro esfuerzo por acumular virtud se ha destruido con un momento de enfado. Esto lo dice en el Bodhisattva Charyavatara, que dice, un instante de enfado puede destruir mil eones de acciones virtuosas. Y es que, por ejemplo, tanta virtud que hemos acumulado, la ética, la generosidad, todas estas acciones virtuosas acumuladas durante mucho tiempo, y en un instante de enfado, si por ejemplo el chasquido de los dedos lo dividiéramos en 60 partes, en una de esas partes de enfado es capaz de destruir un montón de acciones virtuosas que con mucho trabajo hemos acumulado. Y qué tristeza que tanto trabajo por crear acciones virtuosas se eliminen en un instante de enfado. Y bueno, decía que es el descanso ahora, para tomarse un té. Totam riran sin de yempa sanje sin tu mite oa rogunanda sin ashupa.